Bé, en primer lloc, bona tarda a tots i donar les gràcies al Col·legi de Metges per organitzar sessions tan interessants alhora que tan entranyables. I també al doctor Adán per ser l'intermediari entre ell i nosaltres. Intentaré seguir en castellano. Intentaré de forma resumida explicaros el perfil personal y profesional de Manuel Menacho Peirón. Seremos breves. Bueno, ya comencem. Aquí. En esta imagen, que es la del programa de la celebración de hoy, os tengo aquí señalados a Manuel Menacho Peirón. Él nació en Castro Urdiales, provincia de Santander, en el año 1860 y murió en Barcelona en 1934 a los 74 años. Aquí. Se licenció en la Facultad de Medicina de Barcelona en el año 1879 antes de cumplir los 20 años y, según marcaban los cánones de la época, se doctoró en Madrid en el año 1881. Al volver a Barcelona empezó trabajando como médico general durante un periodo muy corto de tiempo porque empezó a interesarse enseguida por la oftalmología, acudiendo a la consulta y a las intervenciones quirúrgicas que realizaba el profesor José Antonio Barraquer Roviralta en el Hospital de la Santa Creu. En nuestro país todavía la oftalmología no estaba instaurada como especialidad. A ver, no estaba instaurada como especialidad, mientras que en el resto de Europa, principalmente en Francia, sí estaba, por lo que decidió viajar a París, a la clínica del doctor Louis de Becker, que en ese momento, en esa época, era un referente europeo en la especialidad. Allí estuvo 2 años trabajando, se integró perfectamente en el equipo del doctor Louis Becker, tanto que llegó a ser su primer ayudante. En esta fotografía, que es de esos años, podemos ver al doctor Louis Becker, que es este que está en medio con la barba blanca, y el de atrás es el doctor Menacho, Manuel Menacho. Después de su estancia en París, él nunca perdió el contacto con el doctor Becker ni con la Escuela Francesa de Oftalmología. Esto es una carta dirigida al doctor Menacho del doctor Becker, y aquí no se ve, pero es del año 88, o sea, Manuel Menacho ya había vuelto de París y seguía manteniendo un contacto personal y profesional con el doctor Becker. Bueno. Al regresar de París, inauguró una primera clínica en la calle del Carmen, en el número 40 de la calle del Carmen, y allí estuvo trabajando durante 15 años aproximadamente. Después, de forma ya definitiva, se trasladó a este edificio de la calle de las Corts, lo que es ahora la Gran Vía, y trasladó la clínica y también su domicilio. Aquí organizó una clínica que para el momento, era el año 1902, tenía las cosas más novedosas y punteras del momento. Tenía 2 plantas, estaba dotada de quirófanos, tenía 4 habitaciones, que en aquel momento era como muy poco habitual. Esta es una de esas habitaciones, por si decidían tener algún paciente ingresado. Tenía también un laboratorio donde preparaban medicaciones o hacían los estudios histológicos si era necesario. Y disponía también de una amplia zona de dispensario donde visitaban pues mañana y tarde. Durante los 46 años de ejercicio hay registradas más de 20.000 intervenciones quirúrgicas que Manuel Menacho, de forma muy meticulosa, escribía en unas libretas. Estas son algunas de esas libretas, haciendo constar lo que consideraba más interesante o más destacable de la intervención. Esta es una página de una de estas libretas, es la página de iridectomías, como podéis ver, y aquí hay algunos esquemas pues, que él debió considerar interesante remarcar. La cantidad de pacientes que se veían en ese momento hizo que el doctor Menacho tuviera que organizar un equipo de trabajo
y para ello siempre tuvo las puertas de su consulta abiertas a todos los médicos y estudiantes interesados en aprender la oftalmología. Pero además hizo un buen equipo de trabajo. Aquí tenéis enumerados algunos de los que estuvieron por allí, prestigiosos oftalmólogos, pero dado lo que estamos celebrando hoy, quisiera hacer especial hincapié en el doctor Eduardo Arruga, que además de su amigo personal, fue su primer ayudante y su primer colaborador. Y según tengo entendido, en la época que hacían de médicos generales también estuvieron juntos. Luego, el hijo de este, Hermenegildo, también estuvo en la clínica del doctor Menacho aprendiendo, aunque después viajaron ambos a otros países para aprender la especialidad. Una mención especial quiero hacer a los sobrinos de Menacho. El de la izquierda, Antonio, que murió muy joven, tuvo poca oportunidad, trabajó muy poco tiempo con él. Y el de la derecha, Eduardo, que es mi abuelo, fue mi abuelo, fue el sucesor directo de Manuel Menacho. Fruto de esta actividad asistencial tan importante, pues hubo una actividad investigadora. Manuel Menacho tuvo la capacidad de plasmar casi todas sus experiencias, publicarlas, leerlas en congresos, y el resultado de todo ello son 123 artículos publicados, 27 comunicaciones a congresos nacionales, 24 a congresos internacionales, y leyó 15 conferencias en la Real Academia de Medicina de Barcelona, tratando todos los temas y todos los campos de la oftalmología. Y finalmente escribió un tratado de oftalmología que le puso este título, Clínica oftalmológica iconográfica esquemática de enfermedades y anomalías. Era un volumen de 400 páginas con 300 ilustraciones, todas ellas originales del doctor Menacho. Aquí os enseño dos artículos que a mí me han llamado especialmente la atención. Uno de ellos es este, que trata de los trastornos oculares originados por la observación de los eclipses solares. Resulta que en el año 1900 y después en el 1905 hubo dos eclipses solares, de los cuales el doctor Menacho tuvo la oportunidad de estudiar 18 casos. Y de lo que observó, pues publicó este artículo. Y después, el siguiente artículo que me ha gustado enseñaros es este, que es una publicación en una revista extranjera y que trata de una técnica simplificada de la enucleación en los casos de tumores oculares. Siguiendo en esta línea de sus publicaciones, hay que resaltar que el doctor Menacho, junto con el doctor Santos Fernández de La Habana, fue cofundador de los Archivos Oftalmológicos Hispanoamericanos, que se publicaron de forma ininterrumpida desde 1901 hasta julio de 1936. Esta es la portada del primer número y este es el último artículo del último número que se publicó, como veis, en julio del 36. Por razones obvias, durante unos años esta publicación no salió y a partir del año 40 aproximadamente volvió a publicarse con otros nombres. Y es lo que hoy en día tenemos como los archivos de la Sociedad Española de Oftalmología. También, resultado de esta actividad asistencial, pues hubo unas aportaciones concretas a la oftalmología. Aquí os he puesto las que a mí me han parecido como más significativas. Fue el introductor de la cocaína, del uso de la cocaína como anestésico en oftalmología, y además fue un gran defensor de las normas de asepsia y antisepsia. Estas dos aportaciones las aprendió estando en París. Hasta entonces aquí las anestesias básicamente se hacían con cloroformo y lo de usar la cocaína como que mejoró muchísimo. Y con las normas de asepsia y antisepsia, las estadísticas y los resultados quirúrgicos mejoraron un montón. Por otra parte, fue un promotor de la utilización de la radiología en la exploración oftalmológica, sobre todo en los casos de traumatismos y cuerpos extraños intraoculares, y sobre este tema tiene publicado un artículo al año siguiente del descubrimiento de los rayos X.
Él mejoró, cambió o modificó alguna técnica quirúrgica, concretamente alguna relacionada con el glaucoma y otras técnicas que ideó, y para eso diseñó instrumental. Aquí os he puesto solo una muestra de ello. Esto es una pinza que parece que utilizaban para la localización de cuerpos extraños. Y estos son unos instrumentos que se utilizaban para moldear la órbita en el caso de lo de las enucleaciones. Estos dos instrumentos están nombrados o reseñados en el artículo que antes os he enseñado. Después diseñó un aparato muy ingenioso que lo llamó diplógrafo indicador, que servía para localizar el músculo paralizado en los casos de las diplopias. En estas láminas constaba además pues, la función de cada uno de estos músculos y lo que pasaba cuando fallaba este músculo. ¿Qué reconocimientos tuvo Manuel Menacho? Pues tuvo reconocimientos a nivel nacional e internacional. Fue nombrado presidente de la Sociedad Hispanoamericana, fue presidente de la Sociedad Oftalmológica de Cataluña, que es el embrión de nuestra Societat Catalana de Oftalmología, fue miembro de honor de la Sociedad Francesa de Oftalmología, fue candidato a la primera cátedra de oftalmología de la Universidad de Barcelona y fue nombrado académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona en el año 1915. Este es el diploma de su nombramiento y esto es una fotografía de Manuel Menacho en esa época. En el año 1931 se retiró del ejercicio profesional, pero siguió vinculado al mundo de la oftalmología. Esto es una prueba de ello. Esta es una fotografía que muy amablemente el doctor Josep María Nadal me ha prestado para que os la pueda enseñar hoy en esta presentación. Esto es una cena homenaje que se hizo en Lausanne a finales del 31 al doctor Amsler. El doctor Amsler es este de aquí, el centro. A su derecha, a su izquierda, el doctor Arruga. A la derecha, el doctor Menacho. Y aquí, un poco escondido, el doctor Ignacio Barraquer. Y una curiosidad que me ha gustado de esta fotografía es que están todos los de la fotografía del principio y algunos más. Es decir, que estos tres grandes oftalmólogos fueron los padres de la oftalmología actual en nuestro país. Y seguían reuniéndose y coincidiendo para asuntos importantes. Para acabar, comentaros que Manuel Menacho fue el primer eslabón de otra familia catalana dedicada a la oftalmología. Antonio, como os dije antes, murió muy joven y no tuvo tiempo casi de ejercer. Siguió Eduardo, mi abuelo, Rafael, mi padre, y yo misma. Muchas gracias a todos por vuestra atención.